familia macramera! ¡Bienvenidos a Arte en Macramé y Más! Mi nombre es Jessie y hoy no les voy a enseñar a hacer arte con los nudos. Hoy les voy a enseñar a hacer sus tarjetas de presentación de una manera fácil, de una manera gratis y desde su celular. Quien ya estuvo en el tutorial pasado, quien ya lo vio, ya hemos hecho el logotipo que vamos a utilizar en las tarjetas del día de hoy. Pero si no lo has visto, no te me preocupes, porque al final te dejaré el enlace de ese logotipo, cómo lo puedes hacer de dos maneras, ya sea con un fondo o sin un fondo. Por eso hoy vamos a hacer solamente las tarjetas, te voy a explicar los elementos que llevan y como te comento, al final puedes pasar a ver el logotipo para que lo hagas si es que no lo tienes aún. Muy bien, hay muchas maneras y muchas aplicaciones donde puedes hacer esas tarjetas gratis, pero hoy te vengo a mostrar una que se llama Pixar. Y pues, sin más, vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a entrar a Play Store. Y donde está la lupita, van a escribir la palabra Pixar. De esta manera. Le damos en buscar en la lupita azul y les va a dar la opción de instalar. Yo ya lo tengo instalado, por eso voy a dar a abrir. Ustedes tendrían que instalar y después darle a abrir. Perfecto. Esperamos a que abra esta hermosa aplicación. Y esta es la presentación que tenemos. Aquí tenemos algunas opciones de plantillas, pero nos vamos a ir al signo de más que está en la parte de abajo, que está degradado rosita con morado. Aquí nos van a salir nuestra opción de nuestras fotos que ya tenemos en el celular, va a salir los videos que ya tengamos, nos vamos hacia abajo, aquí hay unas plantillas, vienen fondos, recuerden algo que les voy a decir muy importante. Si están utilizando la opción gratis, no pueden utilizar nada que tenga coronita. Pero no se preocupen porque hay muchas opciones gratuitas en esta aplicación. Nos vamos, aquí tenemos fondos gratis y tenemos fondos de colores. Los voy a llevar a conocer los fondos gratis. Fotos gratis, perdón, así es como dice. Muy bien. Vamos a ir bajando y si se fijan aquí hay muchas opciones que pueden utilizar para sus tarjetas. Les recomiendo que si van a usar el logotipo y quieren una presentación más bonita para sus tarjetas, no utilicen ningún entramado, ninguna foto con mucho cargado, muy cargado porque se puede perder su información. Solamente que ustedes vean que si es necesario, pues utilícenlo. Pero aquí hay muchas opciones que pueden utilizar que no están tan cargadas de colores. Muy bien, voy hacia abajo para que las vayan viendo, las vayan conociendo. Todo esto está en fotos gratis, como les comento. Y recuerden que abajo estaban fondos sin color, sin nada de dibujo. También si ustedes las quieren utilizar. Pero hoy van a ver qué bonita va a quedar con estas. Miren, yo voy a elegir esta nubecita rosita. Ustedes pueden elegir la que gusten. Vamos a mirar, aquí está un anuncio, le damos en la crucecita. Y aquí está. Muy importante. Las tarjetas de presentación miden 5 por 8 centímetros o 5 por 9 centímetros, depende. Es lo más que yo he visto una tarjeta de presentación porque es la manera en que cabe en una cartera. Entonces, obviamente no debe de ir cuadrada. Nos vamos a ir en la parte de abajo, fíjense, y está una barra donde tiene varias opciones. La estoy moviendo para que la vean. Y aquí viene una opción que se llama ajustes. La tocamos. Y luego nos vamos a una opción que dice proporción. Y aquí vienen varias opciones. Como ven, ahorita está en cuadrado. Pero como les comentaba, la tarjeta tiene que ir más larga que ancha. Entonces vamos a escoger una de las opciones que nos da esa medida. A mí me gusta esta de 16x9. Claro que a la hora de que manden a hacer sus tarjetitas, les van a pedir que le quede en la medida del tarjetero.
Muy bien, una vez estando de esta manera, le damos en la palomita. Recuerden, 6 por 9 y en la palomita. Perfecto. Ya una vez teniendo aquí ya nuestro fondo que nos haya gustado, vamos a empezar a agregar todo lo que lleva una tarjeta de presentación. Voy a empezar tocando donde dice agregar. Y ahí vamos a encontrar las fotos que tenemos en nuestro celular. Recuerden que pusimos los logotipos que hicimos, los pusimos en fotos, por eso aquí ya me aparecen. Voy a elegir el que no tiene fondo, pero pueden utilizar el que ustedes quieran. Recuerden que hicimos uno con fondo y uno sin fondo. Lo vamos a acomodar en nuestra tarjeta y lo vamos a poner a un tamaño considerable. Algo muy importante en las tarjetas de presentación: nunca pongan muy pegado a las orillas todos los componentes. Siempre tienen que dejar un espacio en la parte de las orillas por la hora del corte. Si ustedes se pegan mucho a las orillas, a la hora de cortar las tarjetas se les puede ir algo de los elementos que lleva su tarjeta. Por eso hay que procurar que no nos quede muy pegado. Sería de esta manera. Muy bien, entonces muy importante. Lo primero que lleva la tarjeta de presentación es nuestro logotipo, el que ustedes tengan, el que a ustedes les guste y el que ustedes quieran poner, el que sea ya para su negocio. Les recomiendo que siempre sea el mismo logotipo para todo, porque así las personas empiezan a reconocer que esa es su marca. Como en mi caso, recuerden cuál tengo en arte en macramé y más, siempre utilizo mi mismo logotipo y lo hice con la aplicación que les mostré, donde se hacen logotipos. Recuerden que hay muchas, pero en esa lo hice yo. Muy bien, entonces una vez explicado, vamos a acomodar bien nuestro logotipo donde lo queremos y vamos a empezar a trabajar con los elementos que lleva. Aunque aquí venga mi nombre de mi negocio, lo tengo que volver a poner en la parte de arriba para recalcar. Me voy a donde dice texto en la barrita de abajo que estoy moviendo y ahí escribo artesanías en macramé. En mi caso, cada quien le pondrá como cada quien guste a sus tarjetas. Lo pongo en la parte de arriba. Si se fijan, estoy repitiendo lo mismo que tengo aquí abajo. Lo posiciono. Recuerden que no me quede muy pegado para ningún lado. Me fijo qué tan largo me puede quedar, pero recuerden, esos espacios son muy importantes. Ahora, aquí en la barrita de abajo me vienen opciones de tipos de letra. Voy moviendo y se van cambiando hasta que esté la que yo quiera poner. Si por ejemplo a mí me gusta esa, lo puedo hacer un poco más pequeño y acomodar. Miren, de hecho ahí aparecen marcas donde más o menos me dice cómo, hasta dónde me puedo pasar. Muy bien, aquí en la parte de abajo viene opción que dice color. Ahí pueden elegir el color de su letra, el que a ustedes les guste. Y recuerden que tienen que cuidar mucho que sí se vea el color de la letra, porque me ha tocado ver tarjetas donde no se ve el color de la letra porque el fondo es muy fuerte. Entonces, si van a utilizar un color fuerte de fondo, vean que la letra siempre tenga sus trazos marcados. Aquí en la parte de abajo viene opción que dice trazo. Y este trazo viene siendo el delineado de la letra. Miren, lo voy a poner en otro color para que lo alcancen a distinguir. ¿Se fijan? Ahí se ve el trazo que le estoy poniendo. Miren, este botoncito que dice cantidad me sirve para ver qué tanto trazo quiero. ¿Sí? Yo en este caso lo voy a poner blanco porque no quiero que se vea mucho, aunque lo voy a poner al 100, no quiero que se vea muy resaltado el trazo. Nada más es para que no se me pierda con el fondo. Perfecto. Ahora vamos a poner el título, el nombre de mi negocio, que es La Mejor. Me voy a texto y escribo la palabra La Mejor. Muy importante que el nombre de mi negocio
sea el que resalte más que todo lo demás en mi tarjeta, porque es el nombre el que me va a distinguir. Aquí voy buscando cuál es el que me gusta. Recuerden ir moviendo la tipografía, la letra que está en la parte de abajo, y van a elegir el que más les agrade. Lo van a hacer con calma, lo van a hacer a conciencia, lo van a hacer tranquilos, sin prisas, para que les quede muy bonita su tarjeta. Recuerden que les tiene que quedar a su gusto. Perfecto, yo aquí ya vi toda mi tipografía. Una vez que ya la vi toda, ahora sí voy a escoger la que me guste mejor para mi negocio. Recuerden que es un negocio y tiene que tener una muy buena presentación. Muy bien, a mí me gusta esa. Una vez elegida, recuerden, esta tiene que ir más grande que la de más letra, porque es el nombre de mi negocio. Ahora sí le pongo un color y le puedo poner un trazo también. Ahí ustedes pueden ir viendo los colores y eligiendo el que a ustedes les agrade. Muy bien. A mí me gusta ese, veo que resalta. Es muy importante que las tarjetas tengan buen color, que estén llamativas. Muy bien, entonces llevamos el logotipo, un fondo bonito, el nombre de mi negocio y ahorita vamos a poner que el siguiente componente viene siendo lo que vendo, a lo que me dedico, pero algo resumido, no vayan a poner mucho porque si no se ven feas las tarjetas. Una tarjeta de presentación nunca debe de ir muy llena, eso es muy importante también. Si la pones muy cargada de letra, a la gente le da flojera leerlas. Entonces vamos a tratar que sea poquito. Bolsas, colgantes para maceta. Pulseras. Y más. Perfecto. Así es como a mí me gustaría a ponerle, pero cada quien le va a escoger sus componentes. Y aquí está la letra. Si se fijan, están unos puntitos blancos alrededor de la letra. Eso es para hacerla más grande o más chica, más larga. Miren, ¿se fijan? Tenemos también una flechita con doble punta. Ese sirve para hacerla larga completamente, que es de donde les recomiendo. Porque si hacen esto, miren, se va perdiendo la letra. Entonces es recomendable moverle de la esquina. El que tenemos arriba, que es como una curvita, es para poderle dar vuelta a la letra, miren, en caso de que necesitemos ponerle movimiento a nuestra letra. Tenemos una crucecita que si no lo ocupan o no les gustó, le pueden dar ahí y se va el letrerito. Y otra opción que tienen aquí es una rayita larga negra. Esa rayita larga negra le sirve para meter las letras que están en la parte de abajo, ponerlas interlineadas en la parte de arriba, que queden en una sola línea o dos líneas. Miren, la voy a mover para que vean para qué funciona. ¿Se fijan? Aquí ya me quedó a dos líneas en vez de a tres líneas. Si yo la muevo, miren. Para eso es esta línea que tenemos ahí. Recuerden que podemos ir recorriendo, ir acomodando. Pero sí es muy importante ir viendo de qué manera la vamos a necesitar. ¿Sí? Lo voy a quitar con la crucecita y ya no está el letrero. Lo voy a volver a poner. Esto es nada más para explicarles cómo funciona. Muy bien. Lo voy a volver a escribir. Bolsas. Pulseras. Le voy a poner y más artesanías. Muy bien. Le doy a la palomita que está en la parte de arriba. Y ahora sí, acomodo. Miren. Si yo quiero en un solo o lo quiero en dos, ya sería cuestión de ir acomodando. Recuerden. Muy bien. Yo lo voy a dejar de esta manera. Recuerden, no pongan muy llenos sus
sus escritos y recuerden que con esta pueden ir acomodándolo. Una vez que ya lo tengo listo como me gusta, ahora me toca poner el color de la letra. Miren, yo lo quiero así negro. Y lo quiero así acomodadito. Perfecto. Muy bien, ya llevamos otro elemento más que es lo que vendo. Aquí es lo que va a ir, lo que vendo. Si necesito agregarle algo más, nomás le doy doble. Por ejemplo, le quiero poner 3 puntitos más. Y le doy a la palomita y ahí quedaron. Perfecto. El siguiente paso es poner mi nombre, que yo soy la dueña del negocio. Por ejemplo, yo me llamaría Marina López Mateo. ¿Sabe lo que dice? Ahí le vamos a poner. Le doy a la palomita y enseguida iría mi nombre. Lo acomodo y busco una letra que me agrade para mi nombre. La mayoría de gente utilizan una algarabiada ahí en su nombre, pero ya es cuestión de gustos. Voy a dejar esta, la dejo un poquito más grande, la pongo en color negro. Miren, y ese sería mi nombre. Esa es la siguiente parte. Y la siguiente y final de la parte de abajo sería dónde está mi negocio y mi número de celular para que me puedan marcar. Por ejemplo, voy a poner que vivo en Tlatelolco, por un decir, 332. Siempre es muy importante poner la colonia. ¿Y de dónde es? Voy a poner Guadalajara, Jalisco. Y mi celular. Obvio, no es el mío en realidad. Vamos a suponer que ese es. Le doy a la palomita. Lo posiciono en la parte de abajo porque este iría en la parte de abajo. Le elijo el color, el número de la letra, el modelo que me agrade. Aquí sí les recomiendo que no sea un color muy algarabiado. Miren, le estoy moviendo aquí en la rayita que les comenté para acomodarlo como me agrade. Aquí lo van acomodando. Perfecto. A mí así me gusta. Le pongo el color de mi letra. Un trazo, siempre yo le pongo un trazo porque por si se llegase a perder, pero como aquí está muy, la letra está, el fondo está muy clarito, siento que no me hace falta, aquí se lo voy a quitar y me quedaría de esta manera, mi tarjetita. Ahora, si ustedes quieren agregar algo más, por ejemplo, yo quiero agregarle aquí unas pulseritas para que vean que yo vendo pulseritas. Voy a recorrer mi nombre hacia acá un poquito. Y aquí en el espacio de un lado me va a quedar para que yo pueda agregar un dibujito para que mi tarjeta aún sea más llamativa. Como ven, así ya está hermosa. Todo lo estoy moviendo con mi dedo porque todos los elementos los van a ir acomodando con su dedo, ¿eh? A donde les guste. Pero aquí yo lo voy a recorrer para poner aquí una imagen. Aquí me voy a la parte de abajo y viene aquí en la misma barrita de la parte de abajo viene una opción que se llama sticker. La tocamos y aquí vienen varios emojis que pueden utilizar, pero también algo muy padre que viene es esta lupita negra que está en la esquina en la parte de arriba. Y aquí podemos escribir qué es lo que estamos buscando. Por ejemplo, yo voy a escribir la palabra pulseras. Y miren, ¿ven qué bellezas que ustedes pueden utilizar en sus tarjetas? Voy a escoger estas. Si se fijan, no tienen fondo, vienen en PNG. Entonces no le vamos a batallar. Y las vamos a acomodar de este modo. Claro, tiene que ser algo que ustedes vendan para que no vayan a llegar y les vayan a pedir algo que ustedes no tienen. Lo posicionamos. También pueden poner fotos de algo que ustedes vendan
Ahorita les voy a enseñar cómo. Pero miren, así ya me quedaría padrísima la tarjeta y ya solo le daría la palomita para guardar. Ahora les voy a enseñar cómo le pueden poner una imagen que ustedes ya tengan. Voy a eliminar esta. Le dan en agregar. Y aquí pueden buscar unas fotografías de algo que ustedes vendan. Por ejemplo, si yo vendo de estas, la toco, esta pulserita, le doy a añadir. Y aquí la podría agregar, pero esta tiene fondo. Entonces voy a buscar, déjenme busco una de las que tengo libres. Por ejemplo esta, le doy a añadir. Y aquí miren, la puedo agregar, esta es de mis fotos. Pueden tomarle foto a algo de su mercancía, claro, bien tomadita. Aquí está nada más para que vean un ejemplo. Y la pueden agregar de esta manera a su tarjeta. Le buscan un fondo bonito, algo que se vea padre y listo. Ya quedaría así su hermosa tarjetita. Una vez que ya estamos conformes con los resultados, le vamos a dar a la flechita que está en la parte de arriba. Esperamos a que se termine nuestro anuncio. Le damos a la crucecita y listo, le damos en guardar. Guardar imagen en el dispositivo. Hecho. Perfecto, ahora ya la tenemos lista. Si la buscamos en nuestras fotos, ahí la vamos a tener lista para poderla utilizar. Miren qué hermosa nos ha quedado. Lo único que hay que hacer ya es ir a un ciber, a una imprenta o en una impresora e imprimirlas. Ponerlas a la medida que les he dicho de 5x8 o de 5x9 centímetros. Y sería todo, amigos, lo que tendrían que hacer para tener sus maravillosas tarjetas. Pues sin más, amigos, me despido de ustedes, dándoles las gracias porque están al pendiente de nuestros tutoriales y decirles que no se les olvide suscribirse. Aquí en la parte de abajo está el botoncito rojo, tóquenlo y después elijan en la campanita la palabra todas. Y sería todo, amigos, para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Me despido de ustedes diciéndoles, como siempre, hasta pronto. Bye. 1, 2, 3, come on.